El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Aunque es una respuesta natural ante amenazas y otros estímulos, también puede acarrear consigo enfermedades e incluso la muerte. Nos genera diversos tipos de malestares y estas son afecciones a la salud, como son la urticaria o tipos de erupciones en la piel o enrojecimiento en ciertas zonas, alopecia, pérdida de cabello, herpes inclusive que puede ser generado por el estrés. Otros malestares físicos que pueden ser provocados por este estado mental son problemas intestinales, dolores de cabeza, disfunción sexual, entre muchos más que en ocasiones son normalizados por quienes lo padecen. Pensamientos invasivos que me llevan a pensar en atentar contra mí. Estaba muy nerviosa, muy preocupada por diferentes cuestiones. Si mis hijos se enfermaban, si mis hijos se caían, si mi marido viajaba, pero mis pensamientos normalmente se iban a lo fatalista. Para lograr diferenciar si estos malestares son derivados del estrés, es importante poner atención a lo que ocurre en nuestro entorno. Tenemos que poner atención en cuáles son los momentos de nuestra vida en los que experimentamos estos malestares. Si tengo que hablar con algún maestro, en el caso de los estudiantes, si tengo que hablar con mis padres, si tengo que hablar con mi pareja sobre algo que me preocupa. Todos estos momentos cotidianos que vivimos día a día, incluso algo tan sencillo como el salir a la calle, nos puede representar niveles de tensión altísimos. Los padecimientos derivados de este estado mental son incontables y pueden ir desde el insomnio hasta llegar a aumentar los riesgos de enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad y otras enfermedades crónicas. La actividad física ayuda mucho a mejorar el insomnio, mantener una alimentación sana, equilibrada, adecuada, bajarle al consumo de tabaco, del alcohol y obviamente de las drogas. Dadas las condiciones de vida actuales, es importante, además de identificar la fuente del problema, saber cómo atacarlo para mejorar la salud. Cada persona tiene que encontrar cuál es su manera de lidiar con el estrés, ¿no? A algunas personas les puede ir muy bien con la meditación, a otros les puede ir muy bien corriendo, a otros les puede ir muy bien escribiendo, ¿no? Lamentablemente, no existe una fórmula mágica para tratar el estrés o un tratamiento que todos quienes lo padecen puedan seguir paso a paso. Esto derivado de los intereses y gustos personales, por lo que cada uno debe trabajar en su propio proceso. Para Mega Noticias, Irving Mavin.